Vale. A ver, estamos en directo. I don't know. Creo que estamos en directo. Dios. Vale, que se está escuchando doble muchas veces. Creo que está un poco fuerte. Voy a bajarle. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Taca. Vale, estamos en directo. Taca. Vale, estamos en directo. Vale, sí, se me escucha bien, perfecto. A ver, porque he hecho cambios. A ver, he hecho cambios. Y no sé si los mantendré o no los mantendré. Porque este juego, es que justo, tío, este juego molesta mucho eso. A ver, ya estáis viendo, supongo, que he cambiado lo que viene siendo. A ver, se ve mi. Aquí está, vale, sí. Lo que viene siendo el layout primero, lo he cambiado bastante. En cuanto a que directamente estira las pantallas y a tomar por saco. ¿Por qué me estaréis diciendo por qué he hecho esto? Oh, madre mía, a lo mejor no lo estáis notando, pero yo creo que sí, lo estoy notando un poquito lo que viene siendo la calidad. He cambiado la calidad del. Bueno, he cambiado de emulador, mejor dicho. Del Desmume. Este me he descargado otra versión. Que en realidad es más antigua. Pero es como una modificación del que ya estaba. De una versión antigua y tal. Que lo que hace es básicamente pues mejorarte muchísimo más la calidad del juego. ¿Qué pasa? Que está muy bien, porque como digo, se ve bastante mejor en cuanto al. ¿Sabes? En cuanto a los gráficos y esas cosas. Porque, a ver, espérate. A ver si puedo ponerme. Aquí. Vale, o sea, qué decir. Que se nota bastante, ¿sabes? Que se nota bastante el personaje como está bastante más en HD. Y no está al máximo. Podría ponerlo al máximo, pero. Realmente. A ver, se nota, sí que se nota, pero hace que vaya más lento la cámara rápida. ¿Sabes? Es que, bueno, realmente tampoco va tan lento, va medianamente rápido. Pues lo voy a dejar así. A ver. Espérate, porque. Vale, era el soft rasterizer lo que hacía que fuera lento. Correcto. Por eso lo tenía desinstalado. O sea, por eso lo tenía quitado. Vale, ok. Da igual. Hay como unas sombras aquí, pero me da bastante igual. A lo que iba. A lo que iba. A ver. He estado haciendo pruebas ayer. Después de que me dijerais que había un emulador que te ponía los gráficos en HD, no sé qué y tal. Y dije, vale, voy a mirarlo. Lo estuve mirando un rato. Me descargué este emulador. Estuve, como digo, haciendo pruebas y tal para que funcionara todo perfecto. Y hay un problema. Hay un problema, tiene como digo, este emulador tiene algún que otro problema, sobre todo en este juego. Justo en este juego me toca las narices algunas cosas. Primero de todo, he tenido que cambiar el layout a esta forma. Y no me gusta que esté. A mí, por lo menos, no me gusta que esté tan grande la imagen y tal, pero es que no lo puedo poner de otra forma. ¿Por qué? Este juego, cuando peleas contra un enemigo, cuando haces una pelea, no sé por qué, pero la pantalla esta pasa a ser la secundaria y aquí se pone la principal. Este es un problema en este emulador porque no puedo modificar esa cosa, o sea, no puedo modificarlo, no puedo poner que esta imagen de aquí sea siempre la principal y que siempre se mantenga en el cuadro grande, como por ejemplo pasa en el otro emulador. No sé si me entendéis, no sé si me explico, porque mira, o sea, a ver, vamos a pelear, una pelea así medianamente, a ver que se ve increíble, mira, ¿veis? Debería estar aquí la pelea, seguir aquí, pero se cambia este lado. Cosa que a mí no me gusta, pero se cambia este lado. Es que se ve muy bien. Pero bueno. ¿Vale? O sea, hay una modificación de, como digo, de pantallas cuando vas a pelear y tal. ¿Qué pasa? Yo, en teoría, lo que tengo puesto en el otro emulador es una opción que tiene el propio emulador de las versiones nuevas o de la última versión, y es que la ventana principal siempre se mantenga en el mismo lado y no se modifique. Esto lo que hago, esto lo que pasa es que, pues, yo pongo la imagen esta en grande aquí, ¿sabes? Como la tengo en el otro lado. Y siempre, siempre van a estar aquí los personajes. Siempre, siempre van a estar en este lado. Aquí no. En este emulador no se puede. No está esa opción. O yo por lo menos no la he visto. Porque entro aquí en LCD Layout. Aquí. Y si le pongo botón First, se cambia. ¿Vale? Pero. Y solo tiene dos opciones. O Default o botón First. Y no es ninguna de las dos porque es la misma opción, básicamente. Por lo menos en este juego. Por eso he puesto básicamente el layout en grande así gigante para que se vea y ya está. Como digo, a mí no me acaba del todo. Me prefiero que esté la pantalla más grande, o sea, la que es más importante, más grande y la que es secundaria, pues abajo en pequeñito. Pero no se puede. Aún así, como digo, es que se ve muy bien. Claro, ahí que. Es que se ve muy, muy bien, tío. Se ve en HD bastante bien. Pero bueno. Eso es lo primero. Segundo, como digo, el tema de la velocidad rápida. No va tan rápida la velocidad, obviamente, porque estoy aquí poniéndola por 4 de calidad, ¿sabes esto? O sea que
va a ir un poquito más lento, pero eso tampoco me importa mucho. Sobre todo lo que más me molestaba era lo del tema de poder cambiar la cámara todo el rato y que fuera un jaleo. Aún así, es que se ve muy bien, realmente, se ve muy pero que muy bien. Así que supongo que lo voy a dejar así, supongo que dejar este emulador porque se ve, es que se ve increíble, tío. Se ve increíble, increíble. Pero bueno, también como ya estáis viendo, las peleas son mucho más lentas. Así que a lo mejor lo que hago, porque como se puede modificar el tema del emulador, o sea, los guardados y todo eso, ¿sabes? Lo que hago es, para hacer streaming, juego en este emulador, porque es para vosotros se ve muchísimo mejor. A mí realmente me daba un poco igual, pero se ve muy bien, o sea, es que se ve realmente bien. Uy, el ratón, ¿vale? Lo que hago a lo mejor es... Uy. Lo que hago mejor, como digo, es... A vosotros, cuando haga el streaming y tal, dejaré este emulador para que se vea, como digo, todo perfecto. Y cuando yo quiera subir de nivel o algo de eso, pues iré al otro. Porque voy más rápido. O directamente, tampoco. O sea, quito la calidad y puedo ir súper rápido. Realmente puedo hacer eso también. Así no cambio tanto de emuladores y tal. No sé. Están pruebas. Están pruebas. El emulador este. Se ve muy bien. Se ve increíble. Pero están pruebas, ¿vale? En fin, dicho eso, de inicio, es que creo que... A ver, espera un momento. A ver, bueno, creo que lo puede matar, ¿no? Porque a lo mejor lo ponga por 3, que se vea un poquito peor, pero si voy más rápido... A ver, espérate. Porque si con que vaya un poquito más rápido la velocidad rápida, aunque sea un pelín peor... ¿Ves? Esto va súper lento, es que claro. A ver, voy a ponerlo por 3. Y encima, ¿ves? Es que hay algunas partes que como que van lentas, ¿sabes? A ver, se ve igual de bien. A ver, un poquito menos de calidad, pero se ve realmente bien. Así que, y por 2. Se lo dejo. A ver, si le pongo el soft rasterizer y lo pongo a por 2. No sé, por lo menos en el streaming yo no veo diferencia. Yo sé que lo noto. Porque estoy, ¿sabes? Porque es la calidad... Vale, así se ve increíble. Pero con que lo ponga... Uy, perdón. Si lo pongo así... Estos son pruebas, ¿eh? Estoy haciendo muchas pruebas. Así va rápido. Bueno. Voy a quitarle el soft rasterizer para que vaya mucho más rápido, creo yo. A ver, es mejorarle por 2 la calidad y se nota un montón. Y como digo, en el streaming, como está 720, tampoco se nota muchísimo. Tampoco es una locura. A ver, que se quiere decir que se ve mucho mejor que antes. Pero poniéndola por 4 o por 2 tampoco se nota tanto la diferencia. Ah, mira, le iba a revivir. Es que estoy probando más que otra cosa. Y encima el internet no va muy bien, perfecto, tío. Hoy, increíble. A ver, por favor, deja de protegerte, tío, basta. No sé. Es que, tío, se ve muy bien, pero este juego es que me molesta muchísimo eso de la cámara. Y encima es un juego tan lento que realmente prefiero antes la velocidad que la calidad en este aspecto. Si pongo... Es que claro. Estoy... Si le pongo en Disabled se ve horriblemente mal, ¿vale? Se ve bastante mal. Viene siendo mal. Le pongo el soft rasterizer y se ve horriblemente mal porque se ve con un desktop ahí... No. Es que claro. Es que hay cosas que, como digo, van muy lento. Vale, creo que... No, creo que voy a dejar el otro emulador. Aunque se vea peor... Es que es mucho más cómodo, por lo menos para mí me gusta. Y encima ya que llevamos un montón de tiempo con el otro emulador ya en esta serie, voy a dejarlo ya con el otro emulador. Esto lo utilizaré en otros juegos. Eso sí, si juego a otros juegos y tal, este emulador lo voy a utilizar. Porque la calidad que aporta es mucho mejor. Pero como digo... A lo mejor cuando me mejore el ordenador y tal y pille mejor procesador y tal, sí que utilizaré este porque irá muchísimo mejor, eso estoy seguro. Además que esto seguro que tira de procesador que flipas. Más que gráfica tira procesador, por eso me va lento en algunos aspectos. Y además, como digo, en otros juegos que no modifica tanto en la posición de la cámara, seguro que es muchísimo mejor que este. Así que lo que voy a hacer es cambiarlo. Me da rabia porque, como digo, si funcionara perfecto, tío... No he guardado partida, por cierto. Bueno, me da igual, tampoco he hecho nada. He peleado, me da igual.
Entonces, voy a cambiar de escena y voy a poner este emulador que es el que utilizamos siempre. ¿Vale? A ver, esto lo dejamos aquí. Me da rabia, como digo, porque... A ver, perdón. Ahí está. Voy a quitar esto de aquí, que es lo que... Momento, porque ahora, claro. Un momento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Que igual. Esto aquí, Resident Room, Load State, tacata. A ver, se ve, como digo, en comparación se ve peor, obviamente, porque no estamos con el filtro HD. Sin embargo, puedo modificar, a ver. Es que ahí están los filtros, como digo, en este emulador están los filtros, porque este es el original, y como digo, este emulador es el original y no una versión modificada. Pero bueno. Es que hay muchos filtros, pero claro, el que mejor me, el que más me gustaba era. A ver, ahí. ¿Ves? Es que, claro. No hay muchos, tío. La verdad es que, claro, no sacan toda la calidad que tiene que sacar el juego, obviamente. Se nota un montón, pero bueno, es que es eso. Si lo pongo en normal ya. Ah, pues en normal tampoco cambia. A ver. Vale, voy a dejarlo así como estaba. Bueno, realmente así no estaba antes, pero bueno, voy a dejarlo así. Es que... Tío. O sea... El tema de la velocidad y que se vea un poquito peor me da bastante igual, pero a fin y al cabo llevamos un montón de tiempo con este emulador, así que voy a poner... No, voy a dejar como estaba el filtro de antes, que me gustaba más. Este. Así mejor no se ve tanto los bordes. En fin. Lo he intentado. Al menos lo he intentado. Tengo el emulador ya, lo tengo todo configurado, así que perfecto. Pero eso, me gusta que la pantalla grande siempre esté aquí arriba, me gusta que la pequeñita esté aquí abajo, me gusta a lo mejor poner por aquí a la derecha algo también, ¿sabes? Una imagen o cualquier cosa, o incluso puedo poner aquí el tema del chat para que se quede ahí pegado ahí y no molesten las imágenes, pero bueno, eso. En los próximos juegos, si veo que, como digo, de DS no hace ese cambio de cámaras y veo que ya funciona mejor y tal, pues utilizar el emulador HD, obviamente. Pero bueno. Hemos continuado hasta aquí, hasta el final, así que vamos a dejarlo como estaba y ya está. Como digo, igualmente, gracias por haberme comentado el tema de que existe un emulador así. Porque... Porque no lo sabía, realmente. Y es una locura, tío, que te modifique tanto la imagen y que se vea tan bien. De verdad, se ve increíble. Pero... Ahí está el problema un poquillo, que se ve demasiado bien y hay cositas que no están... Que no están como a mí me gustaría en un emulador. Soy bastante tiquismiquis en esas cosas, la verdad es que sí. Pero bueno. Eso, no pasa nada. En otro juego seguro que lo utilizo. Si juego en un futuro otros juegos de Nintendo DS, lo utilizaré seguro el emulador ese porque va muy bien. Aún así, bueno. 10 minutos, casi 15 minutos hablando y no he hecho nada. Maravilloso. Da igual. Es lo que pasa en hacer, es lo que pasa en mis directos. No adelantar nada y hablar mucho. A ver, internet, por favor, que se está cayendo. Ay, Dios, no va muy bien el internet hoy, parece ser. No parece que vaya muy bien el internet hoy. A ver. No va muy bien el internet. Jolín, qué bien. A ver, si se empieza a caer mucho. Le dan por saco al directo hoy, ¿eh? Y ya haré mañana. Y al menos esto pues, se queda así. Esto lo eliminaré, supongo, y ya está. Oye, tío, que no, 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 que no va bien, ¿eh? Se está cayendo un montón. ¡Wow! ¿En serio? Pero si no tengo nada abierto. No tengo nada, tío. ¿Por qué el internet es tan inconsistente? No va, no va, no va. Está en rojo todo el rato. Se está cayendo. ¡Wow! No. ¿Se recupera? ¿O no? No. Va. Pff, va peos. Va muy, muy mal. Jolín, ayer que iba perfecto, tío, que no se cayó ni una sola vez y hoy va horriblemente mal. Es que necesito ya ir por cable, tío. El wifi es basura. El wifi es basura, tío. Qué asco me da el wifi. No, tío, no. No va bien. O sí, es que no lo sé. Estoy mirando 3000 en rojo, 700, no, vale. Pues no creo que vaya a hacer directo. Hoy quería hacer directo, pero no veo. No estoy viendo que vaya bien esto, ¿eh?
Tío, tío, tío. 5.000, se mantiene. ¿Te mantienes? Vale, se mantiene, parece que ya está. Vale. Vale, parece que ya está, parece que ya está. Ok. De igual forma, no era un directo muy largo y ya está. En fin, 15 minutos perdidos aquí. Da igual. A ver. Vamos a continuar con la historia. Matamos al tío este el otro día, el ayer. Subimos de nivel bastante, cambiamos a Joseph de vocación. Vamos a continuar con la historia porque si no, aquí estamos perdiendo demasiado tiempo. Vamos, Ángel, dame esos higos. Sé un buen chico. De acuerdo, König von Tropp. Si los quieres son tuyos, pero a cambio... quiero tu vida. Así que eso es lo que pasa. Vaya, supongo que esos no son higos reales, ¿verdad? Los higos son el fruto sagrado del observatorio. Entregarlos como mera mercancía sería un sacrilegio. Fingir ser un traidor a los míos y mi tierra, a mi pupilo, a todos, solo para poder llegar hasta ti. Ja, qué inteligente por tu parte. Por desgracia, el precio a pagar por semejante engaño será tu vida. No, acabaré contigo y libraré a tu prisionero. Mi necio enemigo. ¡Pum! Rayitos. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Estoy un poco decepcionado, la verdad. ¡Pum! Reventado. No creo que valgas ni de aperitivo para Fafnir, y eso que come de todo. Francamente, si no vas a servir ni para eso, puedo deshacerme de ti sin miramientos. Madre mía, menuda... menuda bolaca. ¡Ah! La ha reventado. ¡Oh, no! Vale, parece que... ay. Parece que se ha estabilizado esto. Estoy contento, entonces. Vamos a continuar. ¿Es acaso una aparición? ¿Eres tú realmente? ¿Qué te trae por este lugar maldito? Vamos a reventarte la boca. Voy a hacer... tacata. Vamos a guardar. ¿Qué tenemos aquí? Otra lombriz que surge del lodo, ¿eh? Pero para haber llegado hasta aquí debes haber vencido a Bonumbirrato. Joder, qué nombre, tío. Ah, no debo andarme con miramientos. Vamos, te daré la paliza que te mereces. A ver, a lo mejor me revienta, no te extrañe. Pero bueno, tengo algo... aceleración. Y tú... una multi-embestida mismo. Pum, 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 pum. No tengo doble... doble ataque, ya sabéis. O sea, doble potencia. Así que está complicada la cosa, pero bueno. ¿Solo atacas una vez? Vale. A ver, que ataque solo una vez me viene bien. Pum, curado. Vale, no ataca dos veces. Pero tampoco es para tanto. ¿Qué quieres que te diga? 237, 178 y más agilidad todos. Vale. Falco estocada. ¿Y tú qué tienes de golpe de gracia? ¿Por qué no? Pum, dos curaditos. Si guardamos la habilidad... es verdad, ostras, esto no lo pensé en su momento. Esto no lo pensé en su momento cuando estaba jugando al... o sí que lo pensé, al Dragon Quest 11. Lo pensé en el Dragon Quest 11, no recuerdo. Pero ostras, lo de las habilidades es igual que este juego. Ahora me fijo, que soy tonto, o sea, soy tonto. No lo había pensado nunca. Las habilidades finales son igual que este. Porque nunca me he fijado alguna vez. Es que no me acuerdo. No sé si lo dije alguna vez en la serie, pero... ¡qué narices! Es verdad, es igual. Uy, que me mata tú. Saltan cada X tiempo... le he matado. Saltan cada X tiempo... y si las guardas todas puedes hacer un ataque especial. A ver, está mucho mejor el volador en el otro juego porque... en el 11, obviamente, porque no tienes que esperarte a los 4 para hacer una habilidad especial, sino que con dos personas puedes hacer una, con tres otra, ¿sabes? Tú también tienes varias, no solo tienes una, quiero decir... pero que empezó en este juego y no me acordaba. O sea, no le vi la relación en su momento. Jolín, y me he dado cuenta ahora, ¿sabes? Al cabo de un año casi. Bien. No, al cabo de un año realmente. Porque la acabé en mayo por ahí el juego, o sea que... more or less. Más de un año, porque si contamos que lo empecé en enero... eso. Del año pasado, pues eso, vale, perfecto. ¿Tienes idea de lo molesta que le resulta glorioso imperio tu incómoda pertinencia? Veo que tendría que darte una elección con mi fuerza si cabe, pero te lo advierto, no te va a gustar. Oh, ¿ahora se viene el tocho? Ah, que eran dos fases, vale. ¡Oh, no! ¡Que viene! Vale, estamos mal de vida. Con este señor. Vale.
Básicamente le cura a tope casi. Mega ataque ígneo. ¡Ah! Multifortalecimiento. Vale. ¡Pum! Aceleración. Una poquita de aceleración. Lo que voy a hacer es... Espérate. Que creo que... Bueno, no, mentira. Bueno, sí, verdad. Creo que está bajo el volumen. Ahora me he fijado porque... Ahí está. Un poquito más. Porque al ser el Desmumen, el Windows me lo toma como el mismo emulador que el otro. Y el volumen me la cambio también. Así que eso. Vamos a hacer Falcos Tocada y tú multi-embestida. No vas a hacer una multi. Tú vas a curar. No, no lo vamos a jugar. Porque no tengo ganas. ¡Oh, no! Wow, tienen bastante defensa ahora mismo. ¡Oh, no le quito daño! 58. 11, ¿sabes? Por la defensa. Me cago en tu cabeza. ¿Really? ¿Te puedo hacer debilitación y bajarte la defensa? No sé si funcionará. Por intentarlo, que no sea. ¡Oh, no! Nube del infierno. ¿Funciona? ¡Ey! Funciona. Jolín, se nota, ¿eh? Con bajarle un poco la defensa, de repente le quito 100 y pico. Me cago en 10. Vale. Pues funciona la debilitación, así que, Joseph, compañero, vas a hacer eso. ¡Au! ¡Oh, qué riquito! ¡Pum! Vuelta a la normalidad. Vale. Golpe de gracia. Otra debilitación. Y tú vas a hacer una multi-embestida ya que tenemos... 246. Es que revienta que flipas, tío. Es una cosa. ¡Al 100! ¡Cuidado! ¡Au! ¡Ay! ¡Toma! Te bajo la defensa. Estás reventado. Es un dragón. No es un dragón. Es un monstruo raro de estos. Lo peor es que no puedo hacer Falcos Tocada, pero bueno, da igual. Otra debilitación mismo, a ver si cuela. A ver, a lo mejor Tomogo te revienta de un golpe, ¿sabes? Pero... ¡Au! 826 que le he quitado, ¿sabes? De un ataque normal. Se va a morir en nada. ¡Ah! No le resulta afectado, güey. ¡Ah! Lástima. Multicuración. Como se nota, que la multicuración era totalmente necesaria para este punto del juego. ¡Ah! Ojalá se hubiera muerto con ese golpecito. 264, 188. A ver, estás a punto de morir, te digo yo, ¿no? Vale, compañero. Porque, compañero, tienes vida. Nah. Es más fácil este enemigo que lo otro, ¿sabes? Que el gato, tío, que el tigre o lo que sea. Súper fácil en comparación. ¿Por qué? Porque no te tira al suelo, no te mata de un golpe, esas cositas, ¿sabes? Que dices, a lo mejor quizás el otro enemigo de antes, el otro boss, quizás podría haber sido el boss final, por ejemplo, porque tiene más sentido. Pero bueno, 6.000 monedas, ¿qué me das? Cetro Bontrop, pues me parece correcto, un cetro. Increíble. ¡Oh, no! Has llegado muy lejos. Ay. Fingí servir a Connie con la esperanza de poder liberar a los celestiales que había capturado, pero soy demasiado débil. Aunque no considero que mis actos sean dignos de propio... Hice lo que creí correcto. Solo me arrepiento de haberme visto forzado a engañarte. Pero has superado con creces mis esperanzas. Te has convertido en un ser poderosísimo. Tú... ¡Oh, no! Venga, ¿de verdad creías que ya habías acabado con Connie von Trop? ¡Ah! Inútil. Y se nos muere. ¿Te encuentras bien? Por Zenus, parece que mi aventura termina aquí. Tendrás que acabar con esto. Debes liberarlos. Libera a los celestiales. Libera a mi maestro. ¡Oh! A su maestro. ¿Quién será? ¡Chan, chan, chan! Y ya estaría. Adiós, Ángel. Es que, tío... ¡Ay! Si el juego este estuviera remasterizado, ganaría tanto, tío. Porque es que la historia realmente da bastante igual. Yo lo dije. A mí la historia de este juego me parece bastante meh. Pero muy meh, realmente. No es que no me guste, pero tampoco es una cosa que digas, wow, es que es increíble, no sé qué, tiene unos giros. Me da bastante igual realmente, pero bueno. Me gusta mucho este juego por la jugabilidad que tiene y por los mapas. Y ya está. Que si no se hubiera llamado Dragon Quest, también me lo habría jugado, ¿sabes? O sea, que decir, me da bastante igual en sí la historia. En fin.
Ánimo, has llegado mucho más de lejos de lo que nadie esperaba. Tú, para empezar, has vencido al jefe de los malos. Todo el mundo va a estar a tope de contento cuando se enteren, ¿eh? Bueno, tú, no es momento de quedarse todo deprimido. Despierta, tenemos que salvar a unos celestiales. Estarán encerrados en algún lugar de este palacio. Tenemos que encontrarlos. Tú, vamos, guapo. En fin. También, como dije, el crearte tu propio personaje... Y todos los demás también le quita... No sé, tío, le quita personalidad al juego, por así decir. Es que no sé si es personalidad la palabra adecuada. Pero sí, es todo como muy impersonal. Es como que... Pues bueno. Que a ver, como digo, te creas tú los personajes y tus compañeros porque el objetivo... Oh, vale, que verdad que tenía que venir por aquí. Porque el objetivo, supongo, que querían hacer con eso es que te sintieras tú parte de la historia, que seas tú el protagonista y tú... Y lo mismo que con la creación de tus compañeros, ¿no? Que los crearas tú desde cero y tal. Aún así, como digo, yo prefiero que esté ya todo preestablecido, tío. Que los personajes estén bien elaborados, que tengan una historia detrás, que tengan trasfondo... No lo sé. Ay, que me quita vida. Ay. No lo sé, en fin. La ruta del rey Konig ha liberado al palacio impío de una terrible maldición, pero más allá de la mazmorra, ha estado tanto tiempo encerrada, se encuentra en una oscuridad aún mayor. Rezaré por tu seguridad, para que puedas superar los desafíos que te esperan. Oveja es... Ah, es para guardar. Hace la vida que no guardo de forma normal. Pero no sé, es lo que dije. Este juego me gusta mucho, como digo, pero tiene cosas que, pues no me gustan, obviamente, no como todos los juegos. Es uno de mis juegos de Nintendo DS favoritos. Correcto. O sea, por no decir que es mi favorito, porque ahora mismo tampoco caigo de ningún otro que diga, jolín. A ver, los Pokémon, por ejemplo, Pokémon Perla, Pokémon Diamante, que... O el Pokémon... ¿A qué Pokémon es el que más horas le he echado? El Pokémon Perla es el que tenía yo. El Pokémon... Ay, en el que aparecía el Giratina, este, el Giratina. No me acuerdo del otro Pokémon. Iba a decir el Esmeralda, casi. Que sí. Pokémon Perla, Pokémon Platino, Pokémon el otro, tío, no me acuerdo. No sé. Pero hay uno de esos Pokémon en el que le eché a lo mejor como, no sé, 300, 400 horas, 500, no lo sé, le eché una barbaridad de horas. Y en su momento de pequeño era una barbaridad. Estuve un verano entero sin parar de jugar, pero sin parar. De verdad, sin parar. Una locura. Sí, 300, 400 horas, incluso le eché más. Porque, no sé. Hace 300 años, el rey Konig hizo experimentos en los que utilizó el poder celestial al que le había capturado. Utilizó ese poder para convertir a aliados soldados en enemigos. Vale. Ok, aquí hicieron experimentos y tal, ¿no? Vale. Me parece correcto. Era Diamante, Perla y Platino. El Platino es el que le eché muchas horas. El Pokémon Platino, creo que recordar. El de Giratina, creo que ese es el que... O al Perla, es que no recuerdo. A uno de esos tres... No, al Diamante no, porque no lo tenía yo. Yo tenía el Perla. Creo que fue al Platino al que más horas le eché. Pero no estoy seguro, creo que sí. Porque encima, en el Platino no lo tenía original, ¿vale? O sea, el Nintendo DS tenía... La buena tarjetita. Y obviamente pues me conseguí todos los legendarios y esas cosas. De forma legal, obviamente. Bueno, a ver. Los capturé de forma legal porque... Pues, el tema del regalo misterioso en su momento, pues tampoco... Tenía wifi yo. No tenía wifi en ese momento. Iba siempre por... Iba por cable, pero yo no tenía aparato wifi, así que no podía utilizar el regalo misterioso. Así que pues tenía que utilizar los trucos para tener... los objetos de evento. Pero no me los conseguía los Pokémon de repente. Y, ostras, nivel 100, no sé qué, no. Los capturaba bien, porque no me gusta nunca hacer trampas en ese aspecto. Vamos a salvar a los de estos. Que a ver, que tampoco te voy a mentir si alguna vez hice lo de... ¡Oh, wow! Me ha aparecido un Arceus en las hierbas de nivel 100 Shiny, por ejemplo. Lo he hecho, ¿sabes? Pero primero, obviamente, lo hice todo legal. Porque quería pasármelo bien. Cuando ya le eché tantas horas al juego y que estaba ya cansado, pues dije, mira, voy a hacerme un equipo de todo Lugias. Que lo hice. Me hice un equipo de todo Lugias. Pero no capturando los Lugias en la hierba y tal, no, no. Clonándolos. Cloné 7 Lugias o 6 Lugias, no me acuerdo cuándo fueron. O tenía una caja entera de Lugias porque me aburrí un día y dije, mira, ¿por qué no?
Vamos a clonar, a ver si funciona. Y funcionó. Cloné un montón de Pokémon en su momento que se podía clonar con el tema del... ¿Por qué te paras encima mía, compañero? Muévete, eh. Vale. No sé. Cuando se podía clonar en lo de intercambiar Pokémon con todo el mundo, tío. Qué guapo estaba eso, lo de poder intercambiar Pokémon con todo el mundo, tío. Había gente que ponía... Me acuerdo que había un Deoxys Shiny que lo ponían por un Pokémon super... O sea, no me acuerdo ni lo que era. O sea, no sé si era un... Yo qué sé. A saber el Pokémon que era. Era una tontería de uno que capturas en la ruta 1, ¿sabes? Y siempre estaba ahí, tío. Intentaba cambiarlo y siempre me saltaba error. Y era como, tío, quiero ese Deoxys Shiny, tío. Eso, o sea, ese Deoxys, o sea, que podía conseguirme cualquiera, ¿sabes? En realidad, cualquier Shiny. Pero eso, ese Deoxys lo vi mucho antes de poder hacer los hacks, porque en ese momento no lo sabía. Al cabo de los meses me di cuenta que podía hacer hacks y a partir de ahí fue cuando empezó todo. Pero eso fue cuando tenía la partida bien, o sea, de todo limpio, de que no sabía... De que no sabía que habían Shiny ni nada por el estilo. O sea, de que no tenía trucos ni nada por el estilo. Pero bueno, no sé. O sea... Me lo he pasado muy bien, de verdad, con la Nintendo DS. Creo que es la consola... A ver, no es la que más horas le he echado. ¿No es la que más horas le he echado? A ver, no lo sé realmente. Es que a la Play 2 le he echado muchas horas. Es que a la Play 2 es una locura las horas que le he echado. Creo que... No. Le he echado más horas a la Play 2 que a la Nintendo. Pero sería Play 2 y Nintendo, eso seguro. Porque Play 2 es que... No, Play 2 le he echado muchísimas más horas. Una locura la Play 2. Mi consola favorita, pero vamos, de by far. By far, mi consola favorita la Play 2. Es una... Y se me rompió el lector, tío. Y tampoco hace mucho tiempo. Hace unos cuantos años. Que se me... Hace como... ¿Tres años? Creo que sí, hace unos tres años, dos, tres años que se me rompió el lector de la Play. Que también no lo digo. La tenía un poquillo lo que viene siendo... ¿Sabes? Digamos que no era original del todo. Así que eso. Pero bueno. Oye, te puedes morir, compañero, que te estoy atacando de forma normal porque pienso que tienes poca vida, pero me cago en todo. ¿Cuánta vida tienes tú? Vale, muérete. Y al nivel 29, perfecto. Tacata. Y eso, pues... No sé qué juego estaba jugando y que se me... Creo que estaba jugando al Kingdom Hearts. Al Kingdom Hearts 2. Recuerdo. O al Dragon Quest. Era el Dragon Quest, creo. Creo que era el Dragon Quest el que estaba jugando. Y de repente un día dije... O sea, un día no. De repente sí, o sea, un día fue como, voy a seguir jugando, ¿no? Me apetece seguir jugando, voy a continuar con la historia. Y de repente no me leía el disco. Y se rompió. Básicamente, se rompió el lector y no podía leer ningún disco. Que no fuera original, creo recordar. Se le rompió el lector de... pues eso. De los pirata, tío. Se rompió el lector pirata. Y hasta que no tuviera... Hasta que no tuviera... O sea, si no tuviera... Si no... Joder, ¿qué estoy diciendo? Que estoy mirando para no chocarme con esta gente, pero al final me choco y no sé lo que estoy diciendo. En ese momento, si no tenía un disco original, no podía jugar. Eso era lo que quería decir. Jolín, me está costando hablar hoy, ¿eh? Me cago en todo. ¿Qué me pasa? Estoy tonto. Más de lo normal. No sé. Realmente no sé ni dónde estoy yendo, ¿eh? Os lo juro. Estoy en mis pensamientos... Estoy mirando poco lo que viene siendo el personaje que estoy moviendo ahora mismo, solo para intentar no chocarme, y ya está. Y estoy hablando de yo que sé qué cosas. Ey, ha vuelto a subir de nivel, pero bueno, aislamiento. Vale, tío. No sé, tío. En fin, me lo he pasado muy bien jugando, tío. Me lo he pasado, madre mía, todas las horas que he hecho jugando es increíble, tío. Me paso más tiempo jugando que estudiando. Básicamente. Y es verdad. Muchísimo más horas jugando que estudiando. Es una locura. Ay. Estudiando, tío. A lo mejor el ratio es... No sé. Por cada hora de estudio a lo mejor puedo 4, tío. Algo de eso. 5, no sé. Una locura, seguro. Es así. Ojalá supiera realmente el número. De cuántas horas me he pasado jugando o cuántas horas me he pasado estudiando. Porque es que te lo digo, o sea... Es que...
Es que no, es que incluso es mucho más por cada hora, a lo mejor son 20 horas de... O sea, por cada una hora estudiando son 20 horas jugando, algo de eso seguro. Sería increíble. Hombre, con lo que te digo, o sea... El Kingdom Hearts, por ejemplo... Ya solo eso porque es uno de los juegos que más horas siempre le he echado. Porque me ha gustado siempre farmear hasta el 99 y hacer un... Y básicamente hacer el tonto. Sobre todo en el Kingdom Hearts 2, porque la movilidad de ese juego es maravillosa. El combate de ese juego es el que... Es que es cremísima, tío. Es cremísima, cremísima. Me gusta un montón. Lo que más me gusta del Kingdom Hearts 2 es el combate. La historia está bien, como te digo, pero es un Kingdom Hearts, me gusta. O sea, es uno de mis juegos favoritos. Pero lo que más me gusta realmente es, es el combate, tío. El combate es maravilloso. Por eso tengo también tanto miedo del Kingdom Hearts 3 cuando lo pueda jugar, si es que algún día lo sacan para PC o me compro la Play 4, la 5, lo que sea en un futuro, no tengo ni idea. Pero tengo miedo de jugarlo porque primero han dicho que es el peor. Mucha gente dice que es el peor de los Kingdom Hearts. Me da bastante pena que sea así, pero bueno, es lo que hay. Pues si es un mal juego, pues es un mal juego. Pero yo quiero, obviamente, jugarlo por mí mismo y... pues lo tengo que poner a parir, lo pongo yo a parir, pero... ¿Sabes? Ya voy con cierto miedo a jugar a ese juego en un futuro. Porque es como, tío, jolín. Tantos años para que saliera la tercera parte y sale la tercera parte y es... Pero bueno. Muchas de las críticas que he leído es que el juego no ha evolucionado. Es como la historia siempre sigue siendo para... Tío, las conversaciones son para niños. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es como, jolín. A ver, que entiendo. Porque es un Kingdom Hearts, pero tío. Se ha quedado estancado. La palabra es que se ha quedado estancado. Digo, tío. Me hubiera gustado, yo que sé, que hubiera a lo mejor un poco más de... Tío, que sea un poquito más serio el juego, ¿sabes? Que se lo tomara más en serio. Pero bueno, como digo, son cosas que he leído. Así que no, yo no lo he jugado, así que no puedo opinar de absolutamente nada. Cuando lo juegue y vea todas las cosas que están mal y todas las cosas que están bien, ya podré hacer una opinión clara. Podré decir una opinión clara. Pero ahora mismo... Estoy hablando por hablar, así que mis comentarios tienen que tener en cuenta lo que viene siendo cero, nada. No tienen sentido ahora mismo. Oh, aquí está. Pues vale. Se está cayendo el internet, por cierto. Bien, se está cayendo. Quizás voy a... Es que, tío, me da rabia, pero, jolín, es que va mal. Y no quiero hacer un directo de... A ver, llevamos 40 minutos, pero lo que viene siendo de historia son 25. O 20. Se está cayendo mucho el internet. Vale, voy a hacer... Pues nada, voy a tener que hacer esta conversación y subir esto a YouTube, que esto poco, tío. Pero son 40 minutos, pero van a ser 40 minutos de ello hablando y poco más. Pero es que va mal el internet, no puedo jugar así. No, no podéis ver esto, es que se están cayendo los frames muchísimo. Nah, voy a hacer esta conversación y acabo el directo. Me da rabia, pero no puedo, tío. Se está cayendo el internet, se está cayendo el directo y no me da la gana. Ya me propuse en no cabrearme con el tema del internet, así que cuando vaya mal, mira, cancelo y fuera. Y ya está. Al menos no es una cosa que digamos es súper importante, es un vídeo que solo puedo hacer hoy, ¿sabes? Es un directo, no. Es un directo de historia que me lo tomo con calma y ya está. ¿Será otro de los celestiales que tenían encerrados? Mira, no vine, es que no vine a hablar con él. Se ha caído. ¡Ah! Se me ha caído justo ya. ¿Se ha caído? Se ha caído, creo, sí, se ha caído. Pues nada, gente. No sé ni si estaréis escuchando esto. No sé ni si se estará escuchando esto porque no tengo ni idea. Pero voy a acabar aquí el directo, lo siento mucho. Pero va muy mal el internet. Me va muy mal. 40 minutos de directo, de los cuales 15 primeros han sido de hablar sobre el emulador. Ya lo siento mucho, yo quería hacer un directo largo, tío. Pero no, si no puedo, no puedo. Si no se puede, si no me da el internet, no puedo. Y ya está, no hemos hecho nada. Hemos matado al jefe ese. Hemos visto la muerte de Ángel. Y hemos llegado hasta aquí que este señor está como súper encerrado y no sabemos ni quién es y tal. Ya lo veremos en el próximo directo. Yo lo siento mucho, pero como digo, el internet me va mal. 40 minutos de directo. Va increíble este directo. El mejor que se recuerda. Voy a subirlo automáticamente esto a YouTube. Aunque creo que el de ayer no lo subí. Así que también tengo que subirlo. No lo sé. Ya lo siento mucho, pero... No, tío. Está yendo mal el internet y me estoy cabreando y no quiero. Ale. Ya veremos si mañana puedo hacer directo o pasado o cuando sea. Yo qué sé. Buenas tardes, gente. Yo lo siento mucho, porque tenga que cortar tan pronto, pero si el internet no me deja, pues yo no puedo hacer nada más. Ale.